Pues nada, incentivar Melilla en otros aspectos, buscarle otras fórmulas, porque así de... Pero esto debería de venir ya de tiempo, lo que pasa es que no hemos dormido en los laureles y ahora pues tendremos que darnos prisa y hacer algo, no sé, inventar algo, fábricas, algo, darle una vida diferente a Melilla, no depender de esta gente porque así no, no hacemos nada. ¿Qué podría ser? ¿Turismo, otras vías de comercio con otros países o con la propia península? El turismo tendría que empezar por el tema billetes y demás, que no terminan de arreglarlo. Es muy caro venir a Melilla, muy caro, sobre todo, bueno, sobre todo para la gente de fuera es carísimo, carísimo, más que un viaje a Estados Unidos, o sea, es muy caro, es muy caro. Entonces empezar por ahí y luego pues Melilla tiene cosas muy bonitas por ver, las playas son de las mejores playas que se puede conocer en toda la península, sin embargo, no sé, no lo potencian y deberían de potenciarlo, la verdad, deberían. El turismo es lo principal, eso, aquí no viene nadie por lo que vale la avenida para acá, el trayecto que siempre es carísimo, pero eso es lo principal, por mí es lo principal eso. Pues yo creo que deberían llegar a un acuerdo para que no llegue a esta situación, porque sería nefasto para Melilla, la verdad, porque nosotros dependemos de ellos, ellos de nosotros, y estamos en comercio y todo eso, y yo creo que debía de haber un entendimiento entre ambas partes. ¿Alguna medida como fomentar el turismo o a lo mejor abrir otras vías comerciales con Europa o con otros países? Yo creo que abrir una vía, como tú dices, sería lo mejor. Hay que buscar una alternativa. ¿Cómo cuál? Hay un abanico muy amplio, pero cualquiera sabe. ¿Crear industria en Melilla, fomentar el turismo, abrir otras vías comerciales con otros países? Seguramente sería así, abrir otras vías. Industria no creo que aquí vaya a funcionar. ¿Otras vías comerciales como con Europa o con otros países de alrededor? No, con Europa no, de allí viene para acá. Sería con otros países, los cercanos siempre. El más cercano es Marruecos. ¿Melilla, el gobierno de España, tendría que abrir otra vía de comercio, hacer que Melilla tenga industria? Sí, por supuesto, porque no hay tampoco aquí empresas que podamos decir de que son empresas grandes. Son empresas muy pequeñas, bueno, hay algunas que son más grandecitas, pero son empresas pequeñas, entonces deberían de coger y ampliar. Fomentar el comercio local y el turismo. Entonces. Sí, básicamente. Yo creo que todos los gobiernos que han pasado no se han preocupado de ese tema, ahora todos los locales que están vacíos. Yo creo que la ciudad autónoma debería de ayudar a los empresarios jóvenes, sobre todo, a que cojan esos locales y ellos ayudarles en la medida de lo posible en el alquiler. Porque lo que no puede ser es que estemos como estamos. Luego, Melilla es una ciudad de muchos funcionarios. Han cogido ahora la tónica de marchárselos bien en el barco a las 3 de la tarde y no volver a Melilla hasta el lunes a las 7 de la mañana. Y así sucesivamente. Entonces el dinero que supuestamente aquí lo están ganando tan cómodamente, ¿por qué no lo invierten en la ciudad? ¿Por qué se marchan de Melilla? Habría que hacer algo para que esos funcionarios que dicen, claro, que se van a... Exacto, exacto, claro, fomentar, poner unos medios de comunicación en condiciones, no un barco que tarde 8 horas, un barco que tardase la mitad, donde los visitantes de fuera llegasen a Melilla por la mañana y por la tarde a última hora se marchasen a sus casas. Sería una buena idea para fomentar el turismo y darle vida a los comercios y a la hostelería. Lo que pienso es ponerse en su sitio y ya está. Que no se puede hacer otra cosa. ¿Había otras vías de comercio con otros países, fomentar el turismo, de ayuda a empresarios? No tengo ni idea de lo que puede hacer, sí, que hacer lo que tiene que hacer. Uh-huh. Es quitar, si tienen privilegio el vecino país o si no tienen, no sé. Equilibrar las cosas no deja que un país haga lo que quiere y ellos no pueden hacer nada. Pues no sé, a lo mejor deberíamos de mirar ya o exigir a nuestro gobierno, a nuestro gobernante, o al que sea, o salir a la calle, o salir a la calle no, o a lo mejor ir a Madrid, y a lo mejor lo que han hecho hacer como los agricultores, ¿no? Que van con los tractores, pues a lo mejor tendríamos que meter un tractor en el Senado, o en el Congreso, o a lo mejor tenemos que hacer algo de esto, porque yo estoy viendo que no ocurre nada. Entonces, una alternativa, sí, aduana no, aduana todo, o sea, aquí no tiene que haber aduanas, ya se ha acabado eso, ya no funciona el tema de la aduana, o sea, deberíamos de ver que nosotros también somos Europa, somos un país europeo y no tenemos que tener una aduana solo para nosotros, cuando no podemos ni exportar a la península, no podemos, todo lo que se construye aquí o todo lo que se haga aquí no se podría exportar a la península, tampoco podemos exportar a Marruecos porque no han cerrado la aduana, o sea, ¿qué hacemos, señor?